Una de las razones por la cual yo quise hacer este canal de YouTube es por esta receta, por el asado negro. Hace años yo grabé esta receta cuando trabajaba para el canal Gourmet y alguien, no sé, se la robó porque es la única manera y terminó dando vueltas por YouTube y ha sido la receta que mucha gente me comenta. Pero la vida evoluciona y hoy voy a hacer asado negro, pero con tecnología. Voy a usar, aunque no lo crean, microondas y olla de presión. La receta de asado negro es una receta bastante técnica. Sigan con mucho cuidado los detalles técnicos que yo les voy a plantear acá para que salga perfecta y no se angustien tanto por las cantidades ni los ingredientes, porque total aquí está la receta. Y ahí están todas las proporciones para cuando ustedes vayan a hacerlo después en casa. Así que síganme muy bien. Lo importante es que esta pieza, que pobrecita es la pieza del absurdo, como le digo yo, porque decidieron llamarla de los nombres más locos en todo el continente. En Venezuela le decimos muchacho redondo. En Argentina le dicen pechetto, en Chile le dicen pollo ganso, o sea, pobre pieza, la verdad. Y aquí estamos hablando de medio trozo, porque suele ser como una especie de cilindro del doble de grande que el que tengo yo acá. Estuvo marinada 24 horas, con las cantidades que dice aquí la receta que ustedes tienen. Esto acá es la marinada en donde estuvo las 24 horas, pero aquí hay un detalle muy, 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 muy importante, que es que todos los vegetales son rallados. Ahí lo pueden ver perfectamente, no fueron picados, no fueron licuados. Ustedes agarran acá y rayan. Rayan el tomate, rayan el pimentón, rayan la cebolla. El resto, bueno, todo lo demás, vino, salsa inglesa, ajo, orégano, etc. Y ahí estuvo marinando. El envase donde ustedes van a hacer la marinada tiene que ser un envase que sea o de plástico o de acero. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que los metales reaccionen con la acidez del vino. Entonces, si uno lo hace, por ejemplo, en aluminio, en hierro, en cobre, fatal. Siempre en un recipiente plástico, de esos que tengan ustedes en casa, de doble uso, de varios usos, mejor dicho, que no sea desechable. Yo tengo que dorar mucho, 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 mucho esta pieza. Ustedes pueden ver aquí perfectamente que el vino ya le hizo cocción. Las 24 horas de marinada ya generó de alguna manera una forma de cocción que se llama cocción química, para decirlo como es. Yo esta pieza la tengo que dorar mucho, pero si la saco de la nevera, 4 o 5 grados centígrados, en lo que yo la ponga en la olla, va a enfriar inmediatamente la olla y en lugar de dorar muy bien, lo que hace es como aguarse. Por lo tanto, esta pieza debe estar a temperatura ambiente en el momento de dorarla. ¿Saben qué es lo mejor para esto? Agarran la pieza, la sacan de la marinada, tal como salió de la nevera, le dan un par de minutos de microondas y al darle ese par de minutos de microondas no es que están cocinando la pieza, la están calentando. La pieza pasa a tener temperatura ambiente en ese momento, que es el momento ideal para dorarla. Que esté bien caliente el caldero donde lo vamos a trabajar, le ponemos aceite, que suene. Que suene significa que de verdad, verdad, verdad se está dorando. Vamos a ver. Sonó. ¿Cuánto tiempo voy a dorar yo esta pieza? Esa pieza lo voy a dorar hasta el punto del que yo llamo, y me van a perdonar, pero así le digo de verdad, el ay coño, que es cuando uno dice, ay coño, se me está quemando. Yo sé que no es lo más profesional del mundo, pero es así. Uno tiene que dorar esta pieza tanto, 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 que uno dice ya, no más. Y el otro punto es que yo no la estoy moviendo. Vean que yo la dejé, porque si yo la empiezo a mover y mover y mover y mover, lo que termino consiguiendo es que la pieza se enfríe muy rápidamente, o vaya enfriando, mejor dicho, la olla. Déjenla que se dore bien por un lado y luego la van rotando para que se vaya dorando por todos los lados. Cuando la pieza ya está bastante, bastante, bastante dorada, uno pasa a colocarle el famoso papelón, que es fundamental en esta receta. El papelón es al final melaza de caña cocida. Tiene muchos nombres en Latinoamérica. Panela le dicen los colombianos, chancaca le dicen los chilenos. Como le digan en su país, se puede cortar a cuchillo. De hecho, siempre es más fácil cortarlo a cuchillo que andar rayándolo. Ojalá que usted que me está viendo en este momento esté, por ejemplo, en Noruega. Y en Noruega no hay papelón. Bueno, en ese caso, chicos, le ponen azúcar. Pero la verdad es que el papelón le va a dar muy buen sabor. Le voy a agregar el papelón en ese momento para caramelizar. No se lo pongo muy desde el principio porque se pondría muy amargo. Importante, ¿eh? Recuerden que yo les he contado algunos detalles bien importantes, bien, bien importantes. Les conté que
que era importante que los vegetales estén rallados. Les conté que la marinada se tiene que hacer en plástico o en acero. Les conté que la pieza debe estar a temperatura ambiente, para eso uso el microondas antes de dorarla. Montón de detalles, miren qué ricura, como se ha caramelizado la pieza acá. Y ahora viene una parte fundamental, que es el desglasado. Miren cómo se ha ido quemando, pegando en el fondo, no solo el caramelo, sino todos los jugos de la carne. Mira que uno odia las ollas que pegan, pero aquí es ideal que pegue. La saco temporalmente de ahí y coloco toda la marinada. Ahí va. Con cuchara de madera empezamos a raspar fondo. Miren ya el color que agarró esto, que es impresionante. Ya es color de asado negro y esto le falta todavía un buen rato de cocción. Es que hay trucos que yo no entiendo. Por ejemplo, ponerle gaseosa es un sinsentido. Hay gente que le pone malta. No, la receta original no se hacía con gaseosa. Es más, no existían las gaseosas cuando se inventó esto. Si uno lo hace bien, el color se lo va a dar la buena cocción. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y esta está bien interesante. Miren, ¿qué haría yo? Hace varios años, cuando les mostré la primera vez esta receta que anda dando vuelta, como le dije yo por ahí, también en YouTube, de una vieja receta, pues hacía esto, agarraba la pieza, lo podrían hacer ustedes obviamente también, la coloco ahí y una vez que la coloco ahí, la tapo bien tapada, por eso usted usa esta olla que tapa muy bien y lo cocino a fuego bajito, le bajo el fuego y lo cocino así hasta que ablande. ¿Qué significa hasta que ablande? Miren, puede ser perfectamente 2 horas, 3 horas, eso va a depender de qué tan dura está o no la pieza que yo tengo acá. ¿Qué voy a hacer yo con ella? La voy a meter en olla de presión. No se asusten, que yo tengo una olla de presión, así como un monstruo de olla de presión, porque esta es slow cooker, olla de presión, sofríe, pero obviamente cualquier olla de presión sirve. 45 minutos, más que suficiente. Si no, bueno, se hace por método tradicional, como le digo yo, un par de horas, 3 horas, hasta que esté bien blandita la carne. El caso es que cuando ya ella llegó al punto de presión, uno le sacó el aire, yo se lo acabo de sacar, que ya se puede abrir tu olla de presión. ¡Ay, el olor! Dios mío, en este momento esto huele pero a Venezuela full. Y quiero que vean el color de la salsa. Lo voy a poner acá para que se entienda. Miren qué maravilla. Ya este es el clásico color de una salsa de asado negro. Por cierto, ¿te acuerdan el pedazote que hicimos? Miren en lo que se convirtió, pobrecito. Reduce a veces casi la mitad de su peso. Y bueno, todo queda metido ahí dentro de la salsa. Y al final esto es lo que queda. Y eso lo tienen que tener en cuenta. Si compran 3 kilos, por ejemplo, de carne, se les convierte como en 1,5 kilos de asado negro. Pero el punto aquí importante es que esta pieza ya está, pero blandita, que se deshace. Ahorita la voy a cortar en un ratito. Pero toda la salsa que quedó acá, yo la voy a licuar bien y la voy a colocar en una olla. La textura después que uno licúa la salsa es una lotería. A veces las piezas tienen mucha agua, a veces tienen menos agua. Esta quedó bastante bien. Lo importante es que después que uno licúa, uno prueba su salsa. Practiquen conmigo. Uno dice, eso es fundamental. Rectifica sal. Uno reduce hasta que tiene el sabor que es un, digamos, rico. Y espesa para terminarle la textura con un poquito de maicena. Yo tengo acá un poquito de fécula, uno de los grandes productos que le dio América al mundo, la fécula de yuca o mandioca o de papa o de maíz. Hay muchos lugares donde se obtiene la fécula. Este es un super punto. Uno le agrega poquita agua. Uno tiene la maña de poner maicena y luego ponerle como una taza de agua. ¿Por qué es un error eso? Porque si a mí la salsa ya me gusta su sabor, ya yo digo, esto está rico, yo no le quiero poner una taza de agua, algo que ya está bueno. Es decir, miren muchachos, con 2 cucharadas de agua que le pongamos, más que suficiente, mírenlo. Y una vez que uno hizo eso, se trabaja con paranoia. Es decir, no le pone todo de golpe, porque pasa lo mismo. Si le pongo todo de golpe y me queda muy sólida la salsa, ¿cómo la puedo arreglar? Poniéndole agua o vino y ya no sabe igual. Sino que le voy poniendo esa súper concentrado de maicena, de a cucharada, revuelvo, espero a ver, digo, oye, esto todavía le falta un poquito de textura, va otra cucharada de concentrado de maicena y termina uno con una muy rica salsa y con una muy buena textura. Miren la textura tan rica que ya es clásica de salsa de asado negro. Una receta
súper fácil de hacer si se respetan todos los pasos que les acabo de decir. Pero además que es una receta muy linda, porque es una receta que habla mucho de cómo cocinamos los venezolanos. Por lo tanto, digamos, si usted es una persona venezolana, tiene una manera muy fácil, que va a pagar esto, de mostrarle a otras personas cómo comemos nosotros. Pero además, está hecha siempre con ingredientes que hay en todo el mundo. Miren, salvo el papelón, panela, chancaca, como le digan ustedes, todos los demás ingredientes que se usaron acá son ingredientes que existen en todo el mundo, porque son ingredientes muy comunes. Cebolla, pimentón, ajo, vino, orégano, etc. Por lo tanto, esta es quizás la receta venezolana más universal que hay. Este plato es para compartir. No para estar sirviéndolo así como plato decoradito. Es verdad que uno le puede poner después guarniciones. Miren, yo tengo una versión buenísima donde lo sirvo con ñoquis de plátano o con arroz onotado, con un poquito de ajo o con un puré de yuca. Todas esas recetas se las voy a enseñar aquí en el canal. Pero a mí me encanta el asado negro como un plato para compartir. Uno tiene amigos, vecinos, uno emigró y tiene gente a la que le quiere mostrar un poco cómo se hacen las cosas. Bueno, uno llega con su bandeja, la que quieran, con todas las ruedas picadas, ya para que cada quien se sirva el trozo que quiera. El asado negro es una pieza que cuando se cocina muy lentamente o con 45 minutos en presión, queda que se deshace. Miren, a medida que yo la estaba rebanando, pueden ver perfectamente, bueno, que está clarísimo, que está pero súper blanda. Aquí le voy a meter el dedo, pero es para que entiendan. Miren, que se puede cortar literalmente con cuchara. Por lo tanto, siempre quedan así pedacitos. El asado negro es una maravilla porque genera sobras demasiado buenas. Está la rueda para uno comérsela. Y por cierto, es congelable. Ustedes perfectamente pueden agarrar estas ruedas con su salsa para el congelador. Pero todos estos pedacitos que siempre van quedando, las puntas que son un poco más difíciles de servir porque era justamente la punta del asado negro. Vamos a hacer en algún momento unos raviolis rellenos de asado negro del día anterior. Imagínense esto dentro de una arepa. Imagínense esto inclusive haciendo como un arroz con vegetales y trocitos de carne. Es decir, el asado negro honestamente va a dar absolutamente para todo porque es como la sobra perfecta de todas las que uno pueda tener en la cocina. Los invito a vivir el momento, mira, me ericé, que no es mentira, de lo que me gusta a mí, que es cuando uno le pone la salsa al asado negro y luego come. Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a esta fiesta venezolana que es el asado negro para compartir. Suscríbanse al canal, cuéntenle a las personas que ustedes conocen para que se suscriban y por favor, lo más importante para mí, cuéntenme qué cosas les encantaría que yo algún día les enseñe. Recetas para todos nosotros porque aquí nos vamos a ir alimentando. Es más, cuéntenme aquí en los comentarios qué haría usted con el asado negro que le sobra.